Cómo les va, gente. Otro nuevo día, otro nuevo video acá en el canal. En este caso, un gran video porque nada, lo disfruto mucho cuando cuando son conocidos. Eh, les tengo que presentar con ustedes el día de hoy el señor Novi. Eh, ¿Cómo estás, Ger? Te, te saludo primero que nada. Te agradezco que, que te sumes a, a, a este espacio. Eh, ¿Cómo está todo por ahí? Hola Guillaume, eh, un placer estar acá, gracias por la invitación, siempre es lindo hablar con colegas y más como decís vos cuando somos conocidos. Eh, todo bien por acá, todo bien por acá, así que todo tranquilo. Buenísimo. Eh, bueno, como sabrás, estuve, estuve haciendo eh, algunos videitos para, para dar a conocer artistas, así que quiero que, que el público te conozca. A vos, de paso aprovecho y te pregunto cosas que nunca te preguntaría, eh, que, que bueno, que está, está bueno conocer, eh, más que nada porque tenemos así como, como los orígenes ahí medios compartidos. Eh, así que voy a ir con la, con la primera pregunta, te, te quiero preguntar eh, cómo comenzaste con, con esto de, del dibujo. Uy, bueno, eh, siempre es lindo recordar esos momentos. Yo creo que todo comenzó eh, cuando yo tenía ocho años. Eh, porque en ese tiempo yo estaba viviendo en un pueblito muy chiquito que tiene creo que ocho manzanas de grande. Se llama Cuatro Esquinas, cerca de Rosario. Y mi papá consiguió un trabajo en Buenos Aires. Eh, entonces, evidentemente, cuando estaba esperando los micros. Eh, estaban los puestos de revistas. Y bueno, un día se le ocurrió traerme una revista eh, para, bueno, como regalo, ¿viste? Traerme algo de afuera, típico de los chicos. Y me trajo eh, La espada salvaje de Conan, dibujada por Busima. Y cuando vi eso, fue como. No, una, no podía creer, no podía creer lo que estaba viendo. Porque si bien había visto algunos dibujitos en historietas de. Mi abuelo leía Paturuzú, leía, eh, tenía cómics viejos de tipo Afanancio, Piantadino, esos cómics eh, clásicos. Ver el dibujo de Bucima en, en, en Conan, ¿no? en Guerrero, así, a los ocho años fue como. Me voló la cabeza directamente. Y. <coughs> Bueno, años más tarde, eso se mantuvo años. ¿sí? Cada vez que viajaba, me traía un nuevo cómic de, de Conan. Y un día se ve que lo dejaron de editar o algo por el estilo, y dijo, bueno, le llevo algo en su reemplazo, y me trajo nada más ni nada menos que el cómic del cazador número uno. <laughs> yo, yo tenía, no sé, 11, 12, una cosa así. Y, y ver eso con puteadas, con eh, cenas eh, explícitas a esa edad, fue como, ¿qué me trajo? Dijo, no se dio cuenta. ¿Qué es lo que me dio? No se dio cuenta. Así que muy con culpa y, y también con, así ex, mi cerebro había explotado nuevamente eh, leyendo El Cazador. Y bueno. La vida transcurre y nos mudamos a, a Capital por ese mismo trabajo de mi viejo. Bueno, fue toda la familia para, para acá, donde vivo actualmente, en Capital Federal, en Buenos Aires. Y estando acá, eh, en la revista El Cazador estaba, se promocionaba la escuelita del Cazador, que eran clases dictadas eh, por Ariel Olivetti y por Jorge Lucas. Así que en el año 95... Eh, fui alumno de, de Ariel. Y bueno, eh, llegar ahí, ver los originales, fue como siempre dibujé, siempre me gustó dibujar. Y bueno, entrar a esa escuelita del cazador fue como mágico. Eh, dije, bueno, quiero hacer esto. Eh, después, en el 2004, consigo uno de mis primeros trabajos profesionales. Eh, yo participaba de un foro. Eh, donde bueno, conocí otros, la llegada de internet, ¿no? porque yo soy pre-internet, tengo 43 años, la llegada de internet cambió todo, así que conocer a otra gente que hacía lo mismo, y eventualmente conseguir un laburo, tener el nivel suficiente como partida en sí, te tomo, y eso fue como una bola de nieve, por suerte, porque ese laburo trajo otro, y bueno, hasta el día de hoy sigo sigo como un profesional. Así que, nada, esa es más o menos mi historia. Sí, yo, eh, bueno, voy a, voy a, eh, quiero decir algo, siempre digo algo eh, en las entrevistas con respecto a, a lo que me comentan eh, los artistas. Bueno, en este caso, eh, resaltar es eso que, que me ha quedado a través del tiempo, esto, esto último que vos dijiste, eh, que, que yo lo llevo también eh, como una especie de ley. Porque voy a poner en contexto a, al público. A mí me ha tocado trabajar con Germán en, en, en un juego de cartas eh, y Hermoso, siempre... juego de cartas, muy divertido. Sí. sí. Y siempre recuerdo con mucho cariño, eh, sobre todo esa frase que ya te digo yo. A mí se me grabó como como una ley de de un trabajo eh, trae al otro. Y bueno, yo siempre trato de destacar algo, porque quizás del otro lado hay gente que quiere incursionar en, en, en esta carrera. Eh, y bueno, y esa frase en particular a mí me ha eh, ayudado un montón, ¿no? en, en lo personal. Ah, yo la digo todo, siempre, yo te la dije en ese entonces. Vos me la dijiste en ese entonces, no, así que bueno, a, aprovecho eh, de paso el video para, para, bueno, de hecho la he, la he divulgado, eh, mm. porque me parece que, que sirve como un buen motor eh, para... Para seguir produciendo, más que nada, que, bueno, que, es, lo que, que es lo que más nos mantiene eh, activos. Eh, así que nada, ya eh, súper, súper, más que agradecido, no solamente por estos minutos que te tomás, sino que, que por todo lo que, lo que me has aconsejado. Eh, con respecto al trabajo, engancho la segunda pregunta y te quiero preguntar: ¿en qué estás trabajando ahora puntualmente? Bueno. Eh... Ahora puntualmente tengo como tres focos. Eh, primero, bueno, sigo con el freelance, estoy con un cómic eh, independiente, estuve muchos años en Avatar Press y bueno, esa relación se cortó porque hubo como un mal manejo de las finanzas por parte del editor y bueno, dije, bueno, basta. Eh, así que estoy con un cliente haciendo un cómic indie que se llama El Crudo. Eh, que actualmente está trabajando también en él Andrés Ponce. Eh, yo hice tapas, interiores, y ahora ya le estoy coloreando las páginas que está dibujando Andrés Ponce. Eh, pronto va a salir el número 5. Por otro lado, estoy trabajando eh, como docente en Image Campus desde hace seis años más o menos, pero estos últimos dos años me ofrecieron la coordinación del área 2D de la institución y medio que me metí de lleno. Y es una labor que me encanta, me encanta formar eh, chicos, enseñarles lo que, lo que fui aprendiendo en estos años. Hay como una retribución inmediata eh, al finalizar la clase o al, al finalizar el trayecto, eh, lo contento que se ponen cuando les sale algo que no les salía o lo que aprendieron. Así que eh, coordinando profesores, coordinando nuevos cursos, eh, etc. Estoy muy, muy contento en ese rol. Y por suerte me da tiempo para hacer freelance y me da tiempo eh, para trabajar en mi novela gráfica, que va a salir este año, si sale todo bien. Eh, ya estoy en la etapa final para terminarla. Eh, así que nada, contento, contento. Uh, bueno, fa fantástico esto, eh, esto último. Primero que, que me contás, porque no, 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 no hice tiempo de enterarme. Eh, decirle al público, van a tener las redes eh, de, de Novi acá abajo en la descripción de, del video para que lo contacten, para que le pregunten, bueno, para que se informen por ahí si, si alguno necesita clases. Eh, genial esto de la novela, porque cuando se si sale este año, eh, quizás la, la podamos conseguir ahí. Eh, sí, sale, sí. ¿Sale físico o... Mira, eh, eh, lo que tengo planeado es primero terminarla y después ver qué modelo de negocio, qué modelo de publicación me conviene, todavía no hablé con nadie, primero estoy como enfocado en terminarla, y después tranqui, no me apura nadie, eh, hablaré con, con los editores que conozco, o veré si la publico yo, si, si la, la, la edito en papel o eh, digital, no lo sé, todavía no lo decidí, quiero ver qué ofertas hay disponibles, y en base a eso eh, tomar una decisión fecha fecha más o menos así como imaginando una fecha Mirá, que puede llegar a salir tengo mi, yo tengo mi bullet journal que se los recomiendo a todos los artistas que es un método organizativo de, de tiempos y tareas si buscan en Google en Google en YouTube bullet journal les aparece cómo hacerlo eh, que con tantas cosas viste a veces me, me pasaba que me estaba olvidando de cosas uy cierto uy cierto uy cierto digo bueno cómo encontré este método y, el bullet journal lo tengo planificado para terminar eh, toda la etapa de producción en julio. Así que recién en julio me pondré a ver si, eh, bueno, qu quién me lo quiere editar o lo edito yo. O, así que bueno, vamos a ver. Bueno, genial, genial, pues estamos a, a nada de esa fecha. Sí, estamos, sí. estamos bastante cerca. Eh, ya se me termina la nota. El formato Dale. es súper corto. Me queda la última pregunta para hacerte. Creo que es la, la pregunta más playera eh, que, que tengo. <laughs> eh, pero bueno, tiene que ver un poco con el futuro. Eh, y te quiero preguntar: ¿cómo, cómo te imaginas en el futuro? ¿O, o qué pensás que, que va a pasar eh, de acá a un tiempo? Eh, con tu carrera, con esto de, del arte, con el dibujo, ¿tenés alguna empresa en la que te gustaría trabajar? Eh, ¿Alguna plataforma? Uh. Eh, uf, tremendo de abarcar esto. Eh, me veo eh, también con esta mentalidad de bueno, un trabajo trae otro. Me veo produciendo más novelas propias, sí o sí. Tengo un montón de historias que quiero contar. Eh, tengo una espina clavada, que es trabajar en DC, eh, DC Comics. Estuve como muy cerca muchas veces y por H por B, e, o un editor renunciaba, o DC cambiaba de, de edificios, se mudaban de la costa eh, oeste y se iban, viste, a, a Hollywood. Y, y bueno, perdí el rastro y siempre me quedo ahí y dije, bueno, basta, basta, porque me estaba obsesionando. Dije, voy a hacer mis cosas, me voy a dedicar a otra y después vuelvo. Así que en algún momento retomaré eh, ese, ese camino de intentar trabajar en, en DC. En Marvel también, no me quejo. Pero bueno, yo soy como de la generación perfil y tengo DC muy, muy incorporado. Eh, y después tengo muchas ganas de, de, de probar eh, narrativa mezclándolo con tecnología. Porque se vienen cosas muy, muy poderosas. Yo, es que estoy ahí en Image Campus, donde es innovador en todo lo que enseñan, están con tecnología de punta. Eh, hay cosas muy lindas que se vienen y tengo ganas de mezclarla con, con los cómics y ver qué, qué se puede contar. Eh, bueno, hay un montón de puntas: Webtoon con, el, con Slide Vertical. Eh, el 2.5D De los splash de videojuegos Incorporarlo a los cómics Tengo así como ideas Pero bueno, todavía Me falta aprender un poco más De 3D De, de, no sé, de Unity De Unreal y todas esas cosas eh, Pero bueno, esa es, ese es Mi, mi panorama eh, Muy a largo plazo, pero voy tranqui Estoy, estoy contento Bueno, eh, yo creo que todos Más o menos apuntamos ahí sé que con todo lo que laburás, eh, en algún momento se, se tiene que dar. Eh, y si no, eh, organizamos, viajamos para allá y, y rompemos todo. Sí, sí. Eh, bueno, no me queda más que, que despedirte, mandarte un, un abrazo, eh, despedirme del público, eh, recordarles que, que nos ayuda mucho un comentario, un like, lo que sea. Eh, vayan bueno. a seguir las redes de, de, de Novi que las van a tener acá abajo en la descripción. Sé que ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, vayan a seguirlo, que, que bueno, que es un grosso total. Eh, no solo por lo que hace, sino también por lo que, lo que sabe transmitir. Eh, y bueno, y me despido hasta el próximo video. Seguramente voy a estar eh, grabando toda la semana. Eh, así que muchas gracias eh, a todos ustedes por, por acompañarme siempre. Así que los dejo. Hasta luego.